Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos en esta mañana de jueves y vámonos directo con la información de lo que está sucediendo a través de las redes sociales, pero también en materia de innovación, de tecnología, de ciencia. Y es que, bueno, miles de mujeres en todo el mundo se unieron ayer 8 de marzo en el paro internacional convocado por el Día Internacional de la Mujer. En Twitter, a través de los hashtags Yo Paro, Nosotras Paramos, Women Strike, 8M Paro, fueron algunos de los más utilizados para unirse a esta protesta. Al evento se sumaron algunas de las protagonistas de la compañía de streaming Netflix. La empresa publicó un material audiovisual titulado Ellas Hoy No Están Disponibles, en el que las mujeres más importantes de sus series explican que el 8 de marzo estarían ausentes debido al paro internacional. Entre las participantes estaban Isabel Iglesias, Carrie Winterwood, Eleven, y las reclusas de Orange is the New Black. Sin embargo, mujeres líderes del sector tecnológico que no pudieron estar físicamente en las marchas hicieron presente su apoyo a través de acciones que impulsen al género. Tal es el caso de Gina Díez Barroso, una de las dos mujeres que integran el Women Business Leaders of the World, que en colaboración con Alma Medina Flores y Beatriz Gasca impulsarán una plataforma integral llamada Dalia Empower, que permitirá e impartirá clases de empoderamiento donde generarán networking, además de conferencias, asesorías con mentores como Joanna Drake, quien tiene un fondo de inversión en Silicon Valley, o Susan Siegel, CEO de America's Society. Otra empresa tecnológica interesada en apoyar la lucha de las mujeres es Google, quien anunció ayer la donación de 1.1 millones de dólares para impulsar la educación de las mujeres y las niñas de América Latina. Pretende que ellas adquieran herramientas digitales a través de organizaciones como Laboratoria y Sulabatsu, por supuesto también las transmisiones de 24 horas de Facebook de diferentes mujeres emprendedoras estuvieron activas todo el día y todavía se replican hasta estas horas de este día. Y bueno, vamos a otras noticias, y es que debido a las polémicas revelaciones que hizo WikiLeaks hace unos días sobre los medios de espionaje de la CIA, hecho que vulnera por supuesto la seguridad de los usuarios y los dueños de dispositivos móviles, Apple y Samsung salieron a defenderse. Se estima que la CIA produjo cerca de 1000 sistemas infectados para tomar el control de dispositivos electrónicos, incluso aquellos que se había dicho que eran imposibles de hackear, como el iPhone, o otros que no nos esperaríamos que sirvieran para estos propósitos, como las televisiones inteligentes de Samsung. Y aun cuando la CIA pues ya dijo que se abrirá una investigación en contra de WikiLeaks por estas filtraciones, estas compañías tecnológicas han emitido una serie de comunicados para dar tranquilidad a sus clientes. Apple y Samsung prometieron reparar cualquier tipo de falla en el sistema operativo de sus productos, esto con el fin de evitar este tipo de infiltraciones. Apple declaró que han supervisado meticulosamente el sistema de seguridad de su última actualización de los iPhone y que es totalmente confiable, mientras que Samsung reiteró que la seguridad y privacidad de sus usuarios es prioritaria para ellos, por lo que seguirán trabajando al respecto. Sin embargo, pues queda la duda, queda la incertidumbre y por supuesto la desconfianza y el miedo por parte de los usuarios de estos dispositivos y de estas marcas, y bueno, un grave problema en el gobierno de Estados Unidos una vez más con las filtraciones de WikiLeaks. Y regresemos ahora hasta nuestro país con una noticia que a muchos nos emociona, y es que la artista islandesa Björk, que estará aquí en México para ofrecer una serie de conciertos, también reveló que su música no es lo único que va a compartir con los mexicanos, pues deleitará a los seguidores con su exhibición de realidad virtual Björk Digital. El recinto elegido para exponer este espectáculo visual es el Museo Cuatro Caminos, ubicado aquí en la Ciudad de México. La muestra, que ha visitado lugares como Tokio, Montreal, Sydney y Londres, se integra por 5 piezas de realidad virtual en 360 grados y se complementará por una serie de videos musicales remasterizados que enmarcan la trayectoria de la cantante y que son producto del talento de la artista y también de Michelle Gondry, Spike Jonze y Alexander McQueen. Por último, se tendrá acceso a la Björk, desarrolladora de aplicaciones y de instrumentos musicales, a través de un recorrido llamado The Biophilia Room. Björk Digital estará presentándose a partir del 21
de marzo y hasta el 17 de mayo. Y bueno, sin duda que será una experiencia que valdrá muchísimo la pena, sobre todo para todos los que somos fans de esta artista que durante varias décadas ha sido un ícono de la música y por supuesto también del empoderamiento femenino. Esta es la información, que tengan excelente jueves.